Hoy es septiembre 25 del 2014. ¿Paisaje que te gusta? A mí los paisajes que me gusta, que todavía no lo he visto, pero me encantaría ver el mar. ¿En serio que no ha conocido el mar? No. Están esperando para hacer un paseo a Yacobeñas. Me toca esperar todavía porque yo fui madre soltera y con 6 hijos, y entonces hasta ahorita poquito estoy pudiendo respirar. No lo conozco. Pongamos economía. No te vas a impresionar cuando lo conozcas. Ver ese lago tan grande, que no le ven las orillas. Y me gusta el campo sí me gusta. Bueno, ¿nombre de tu papá? Reinaldo Sánchez. ¿Tu mamá? María de los Ángeles Lombana. ¿Y le decían María? Sí. ¿Alguno vive? Ambos. Ahora sí, ¿qué quiere cambiar Marta? O ya Marta sí lo tiene más claro, porque tu hijo no lo tenía muy claro. Bueno, yo tengo que cerrar muchos círculos que hay en la familia abiertos. El principal es que nosotros no somos estables en un hogar. Pero en su hogar en este momento sí veo que está estable. Sí, pero yo le explico. No somos estables porque yo soy de muy mal genio, ¿sí? Pero yo soy una persona que cuando yo tengo una persona al pie, yo doy todo por ellos, ¿sí me entiende? Yo, si esa persona no tiene trabajo, yo respondo. Si hay un plato de comida para mí, hay para todos. Así sea de medio pan. Si compro un pan rollo y no hay sino para un pan rollo, y hay 5 para 5 hay. Pero entonces me han pagado mal. Eso me pasó con el papá de ellos. Inclusive yo con él pensé que iba a tener una vida, o sea, en mi mente yo siempre he querido tener un hogar estable, pero no. O sea, en mi familia existe mucha... Una hermana le gusta la brujería y otras les gusta estar metidas allá. ¿En la qué? En la donde la lean tabaco, donde lean de todo, les gusta ir. La envidia me daña mucho. ¿Ah? La envidia me daña mucho. Mis mismas hermanas. ¿Cómo llama el papá de tus hijos? Sin apellido, el mero nombre. Yo tengo dos clases de hijos. Bueno, entonces el uno se llama Albeiro. Albeiro. Y el otro se llama Antonio. Pues yo también he ido por allá a esas partes, pero yo veo, o sea, en mi conciencia yo sé que eso está mal, ¿sí? Pero no he ido a hacerle mal a nadie, sino la curiosidad de saber unos chismes, porque lo que le dicen a uno ahí son chismes. Porque yo nunca he visto una bruja que le diga a uno una cosa verdadera, no sé, pues su marido tiene otra, su marido. Sí, pues, entonces que diga el número de lotería y que lo sí, compren ellos, porque se lo dicen a los otros, y tampoco lo compran ellos. Claro. Entonces, ¿por qué siguen trabajando, atendiendo consultas cuando sí con el número cogen el premio gordo y ya no necesitan trabajar sí. más? Yo emprendo un trabajo, yo fuera del hospital, tengo un taller de modistería. Ah, entonces un momentico, taller de modistería. ¿Y trabajas al hospital también? Auxiliar de enfermería. Y yo emprendo un trabajo bien, pero no me fructifica lo que es. Hay veces que me cogen muchas depresiones, pero como le digo yo, no depresiones de acabar con el mundo ni nada de eso, sino como no quererme levantar de la cama. Me coge, hay temporadas que me coge un dolor aquí, que eso me, en la espalda, que me hace, mejor dicho, pero es un dolor, no un dolor de tomarme una pasta, sino un dolor punzante. Me duelen mucho las piernas. Hay veces que monto un negocio, no me sale, monto el otro tampoco. Ahora estamos haciendo las paces con mi mamá porque al principio eso fue un caos.
pues a raíz de yo ir a la iglesia también pues empecé a perdonar a mi mamá y todo eso, ¿sí? Porque eso era un caos. ¿Qué más le digo yo? Pues yo creo, como existen los hilos de la genética, ¿no? Yo creo que yo empezando a cerrar eso, mis hijas también, porque mis hijas también van casi igual. Hace 2 años se me mató un sobrino, hijo de mi hermana, la que hace, a veces hace cosas. Yo sí quisiera saber si él está bien o... ¿Un accidente o qué? Un accidente, en una moto. ¿Cómo se llama? Se llama Ángel Javier Garcés Sánchez. El mero nombre. Bueno, yo no creo casi en brujería, ¿sí? Pero es que a veces uno se, yo no sé si es que uno psicológicamente se enferma o es que si en realidad le hicieron a uno cosas. ¿Qué más le digo yo? Soy como nómada, o sea, no me gusta como vivir mucho tiempo en un solo lado, sea mucho, por ahí 2 años, me aburre, me estresa la casa, y me estresan las casas pequeñas. Yo quisiera vivir como en una casa, con una alcoba como de 5x5. ¿Más grande que esto? Uf. Entonces, yo no sé, me estresa ya que yo tenga una, me vaya a pasar a vivir a una casa pequeña, me estresa y no sé, no tengo estabilidad, que yo sé que eso es un problema también. Y soy como, o sea, soy como le digo yo, le tengo pavor a los aviones, a las motos y a los carros, y al agua, empezando que no sé ni nada, porque me da mucho miedo. No le tengo miedo a nada más sino a eso. ¿Los aviones? Ajá. ¿Al agua? A los carros y a las motos. Es un defecto mío. No sé por qué. Yo soy muy repostera. ¿Muy repostera? Sí. O sea, yo soy, ¿cómo le digo yo? A mí me dicen algo y yo contesto y a veces hiero a las personas. Pero como en... ¿Cómo le digo yo a usted? ¿Explosiva? Eso sí. Ahora le sacamos esa granada de fragmentación que tiene dentro. Bueno, y la otra cosa, que yo soy líder sindical, pero cuando me la sacan es que me reboto. ¿Sí me entiende? De resto, yo soy como calmada. Pero entonces tampoco es bueno, porque yo no tengo por qué reclamar las cosas con... Y soy muy, ¿cómo le rencorosa? Eso le hace daños a usted. Uh-huh. Que usted es la que está tomando ese veneno. Sí. Yo no sé qué defecto me ve. ¿Usted qué más defecto me ve a mí? Listo. ¿Va a ir al baño? Ya fui. Pruébelo. Entonces, mantén los ojos cerrados, relaja el cuerpo. Vamos a hacer primero un ejercicio de respiración corto, yo te voy a indicar cómo, para aumentar el caudal de aire en tus pulmones, y eso aumenta también el nivel de oxígeno en tu sangre. Y eso te permitirá recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar sentimientos. A la primera vez, aspira aire lentamente. Poco a poco llena tus pulmones. Retienes el aire mientras cuentas 1, 1. Y lo liberas lentamente. A la segunda vez, y aunque no coincida con lo que estoy diciendo, tomas más aire. Y lo retienes 2, 1, 2. Y lo liberas lentamente. A la tercera vez lo retienes 3, 3, y lo liberas lentamente.
A la cuarta vez, tomas más aire y lo retienes 4, 1, 2, 3, 4 y lo liberas lentamente. A la quinta vez, tomas más aire y lo retienes 5, 1, 2, 3, 4, 5 y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda, más profunda. Ahora quiero que pienses en un momento de tu vida que te haya afectado. Siéntelo. Y yo voy a contar desde 1 hasta 5. Al llegar a 5, voy a tocar tu frente y me lo dices. 1, profunda. Recuerda ese momento, siéntelo. 2. Tres, cuatro, cinco. He recibido rechazo en mi familia. ¿Me repites que no tenía el audífono puesto? He recibido rechazo de mi familia. He recibido rechazo de mi familia. ¿Quién te ha rechazado? El ser que yo más quiero. ¿Cómo se llama? Mi mamá. Quiero hablar un momento con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Doña María, ¿usted es la mamá de Marta? Sí. ¿Y cómo es su relación con ella? ¿Buena o mala? Regular. Regular. ¿Y por qué, Doña María? Ni yo misma entiendo. Ah, ni usted misma lo entiende. ¿Y usted quisiera que su hija la perdone algo hoy? Ya nos hemos encontrado. ¿Pero encontrado para reconciliarse o encontrado para seguir peleando? No, ya mejor. Ah, bueno, doña María. ¿Y usted cuántos hijos tuvo? 6. 6. ¿Y Marta es de las mayores o la menor? La mayor. La mayor. Entonces a Marta le ha tocado muy duro porque le tocó ayudar a levantar a sus otros hermanitos y ayudarle a usted en las labores. Antes veo yo que usted debiera estar agradecida con ella. ¿Qué quisiera usted, doña María, que ella le perdone hoy? Le pegué mucho. Le pegué mucho. Déjeme hablar con ella, yo veo si la perdona. Martica, esa niña a la que tu mamá le pegó ya no existe. Hace mucho rato quedó en los basureros y te lo voy a demostrar. ¿Este cabello que estoy jalando acá es el mismo de la niña? No. No, el de la niña lo cortaron y lo tiraron a un basurero. ¿Estas uñas grandes que estoy tocando son las de la niña? No. No, las de la niña las cortaron, las tiraron a un basurero. ¿Estos zapaticos que ahora tienes son los de la niña? No. No, los de la niña se dañaron, los tiraron basurero. Este esqueleto talla 54 es el mismo esqueleto talla 6 y 10 de la niña. No. No, ¿qué va a ser? Este es mucho más grande. ¿Este forro es el mismo forro de la niña? No. Tampoco. No, entonces viéndolo bien de la niña no hay nada.
La niña, por lo que veo yo, quedó en un basurero. Entonces, ¿perdonamos a tu mami por lo que le pegó a esa niña que ya está en un basurero? Perdonar no es estar de acuerdo con ella. Perdonar es sacar del corazón tuyo la rabia, el resentimiento, porque está demostrado que eso afecta a tu organismo, no al de María. O sea que al perdonar no es un favor que le hagas a María, es un favor que le haces a Marta. Entonces, ¿le hacemos ese favor a Marta? Sí. Eso, saquemos ese sentimiento de ese corazón. Hay que favorecer esa Marta. A ver, perdonemos. Vamos, 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 vamos. Fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas bonitas, agradables, positivas, felices. ¿Qué colocaste? Tranquilidad. Tranquilidad. Ya todo se acabó. Entonces ahora con ese amor que ya comienza a crecer y crecer en el corazón, déjame otra vez con doña María. Doña María, ¿qué más quiere usted que su hija la perdone hoy? Sí, fui dura. ¿Y por qué fue tan dura, doña María? Porque mi marido no hacía sino maltratarme. O sea, su marido la maltrataba a usted y usted se desquitaba maltratando a los niños. Sí. Eso llama consuelo de tontos, porque evidentemente los maltratos en su organismo siguen aunque usted maltrate a los niños, y es peor porque ya son los niños los que quedan maltratados. Y usted sabe lo que eso representa para el artículo 15 de la Constitución colombiana, que dice: uno no debe maltratar a los niños porque ellos son el futuro de Colombia. O sea que estaría maltratando el futuro de la patria. Entonces, doña María, déjeme con la niña. Martica, ¿le perdonamos también eso? ¿Estar maltratando el futuro de la patria? Perdonémosla, ya que va a saber de patriotismo, ya que va a saber de historia sagrada, ni de religión, ni de geografía. A ver, retiremos eso. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, bonitas, agradables. Un campo grande. Un campo grande. Ahora con ese campo grande de amor en tu corazón, déjame otra vez con María. Doña María, ¿qué más quiere usted que Martica la perdone hoy? Yo la ofendí mucho. ¿Y por qué la ofendía? Si es parte de usted, es su misma carne, son sus mismos genes. Estuvo en su vientre 9 meses. Porque yo nunca tuve marido más, ni ella sí. Ah, porque su hija tuvo marido y usted no. ¿Y usted por qué no tuvo marido, doña María? ¿Qué pasó? No, ¿para qué? ¿Para qué hablar de eso? Bueno, ¿y el marido que tiene tu hija es bueno o es regular? Porque si quiero hablo con María para que se lo ceda a usted. Hablo con Marta para que se lo ceda a usted. No, yo veo que es bien. Ya dejé de meterme en todo. Eso es. Entonces, déjeme un momento con Martica. Martica, ¿le perdonamos a tu mamá que se haya metido en tu vida? Pues sí. Tenía envidia, ¿qué vamos a hacer? Parece, según eso, que tú tenías un supermarido. ¿Sí era así? Entonces, ¿qué fue lo que tu mamá le vio? Porque según tu mamá era un príncipe azul.
¿De azul no tenía nada? No. ¿Y de príncipe menos? Bueno, déjame otra vez con tu mamá. Doña María, ¿qué más quiere que Marta la perdone hoy? No, ya estamos bien. Ok. Bueno, doña María, me despido de usted porque voy a continuar el proceso con Marta. Que la paz del universo la acompañe siempre. Ahora, Marta, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Te hubiera sentido mal. La mala vida que llevé con el papá de mis hijos, pero eso no me preocupa. Entonces cerramos ese capítulo. Sí. Cerrémoslo de una vez. Se cierra ya ese capítulo, da por terminado, terminado, ya. ¿Quieres aprovechar y cerrar otro capítulo? ¿Ese era con Albeiro o con Antonio? Con ambos. Ah, cerrémoslo con ambos. Quedan cerrados los dos capítulos. Fuera. Ahora contaré 1 a 5 y vas profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. 1, 2, 3, 4, 5. Yo quería haber tenido muchas cosas para mis hijos, lo que yo no tuve. Pero lo he conseguido. Pero me ha costado mucho esfuerzo. Me ha tocado duro. Pero por ellos, por todo. De mis trabajos. Me tocó acostarme con un hombre por un medicamento con un hijo. Yo no me perdono de esto. Lo hiciste por un medicamento de un hijo. Te sacrificaste por él. ¿Acaso Jesús no se sacrificó también por nosotros? ¿Entonces Jesús que se sienta culpable por haberlo hecho? Pero yo no acepto haberme acostado con él. A veces exageramos un poquito la nota. Está bien que sucedió, pero no exageremos. ¿Antes de usted conocer a Albeiro, lo conocía? No. No, que lo iba a conocer. O sea, que era un desconocido. Y eso quiere decir que usted se acostó con un desconocido y tuvo hijos con él. Sigo con las preguntas. ¿Antes de conocer a Antonio, lo conocías? No. Por lo tanto, era otro desconocido. Te acostaste con él y tuviste hijos con él. Entonces. Lo uno, sí estuvo bien, y lo otro, te culpas y te sientes mal después de tanto tiempo. No, no exagere tampoco. ¿Me entrega esa culpa y yo la retiro? Lo hiciste por una causa noble, que fue salvar la vida de tu hijo. Es decir, hecha la representación metafórica, diste tu vida por él.
diste tu honor por él. No es lo mismo que sacrificarse. Entonces, cambiamos y más bien se siente orgullosa de haber logrado hacer eso por la vida de tu hijo. Es duro. Sí, es que no lo hiciste para irte para cine, no lo hiciste para ir a comer unos helados, no lo hiciste para ir a jugar al casino, que entre otras cosas tiene un nombre muy bien puesto, casino, porque la gente va allá y casi no gana, o sea, lo pierden todo. Y sin embargo, como para la bobada todavía no han inventado nada, siguen yendo. No. Aquí el fin sí justificó los medios. Estaba salvando la vida de tu hijo. Hagamos algo. Hazle esa pregunta a Jesús. Pregúntale que si Él te perdona por eso. Y la respuesta Él la pone en tu mente. Ya que Jesús te perdonó, ¿te perdonas tú también? O si quieres, látigo. Yo tengo aquí un látigo motorizado. Tiene una palanquita que uno la mueve y le puede programar 3, 5, 7 latigazos. Dígame en cuánto se lo pongo, ¿en 5 o en 7? Y usted se pone aquí contra la pared, yo conecto ese aparato y le hago latigazos. Si es que con eso soluciona la cosa. ¿Los latigazos los quiere pasito o fuerte? ¿Cierto que no? Es que eso no soluciona. El perdón sí soluciona. ¿Te perdonas? Sí. Perdón, pues. Yo me llevo esa culpa. Culpa, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, ¿dónde estaba esa culpa que vamos a colocar? Flores. Flores. ¿Qué flores vas a poner? ¿Rosas? No, tienen espinas. Sí, eso es lo que yo quería que tú dijeras, que tiene espinas. Pero el cultivador de rosas se concentra en la rosa y él sabe que se va a tunar, que se va a espinar sus manos de vez en cuando, pero acepta el sacrificio porque a él le gustan las rosas, el jardín, los colores, el aroma. Eso es. Así es la vida, como ese jardín de rosas. Tiene sus espinas, pero lo importante es no quedarse uno en las espinas, no quedarse en el tallo, subir hasta donde está la rosa. Entonces ahora con esas flores de amor en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? No me gustan tantos hombres que han habido en mi vida. ¿No te gustan tantos hombres que han habido en mi vida? ¿Qué quieres que hagamos con ellos? ¿Los guardamos o los tiramos lejos? Y tampoco venga, como decimos en Colombia, a chicanear, a ufanarse de eso. Está bien que sea bonita, pero tampoco es para que lo esté pregonando. Y es que tantos hombres que han habido en mi vida, y le pregunta, da, usted me hace acordar de un amigo que me dijo el otro día, Aurelio, hubo anoche un avaleo por mi casa, por allá por la Comuna 13. ¿Usted no se imagina qué avaleo? Sí, Roberto, mucho avaleo, sí. ¿Y cuántas balas, Roberto, sentiste que dispararon? Dos. Ay, Roberto, deja de ser tan exagerado. ¿Cómo que dos balazos es un avaleo? Así está esta zumbambica que tengo aquí al lado. Dizque, pero es que yo me he tenido dos.
A ver, tampoco venga a decir que 10. No, tampoco. Ah, no, cámbienme esa película por una de Vaqueros. Pero 4 sí. Ay, que son 4. Y yo pensando que eran muchos. Vea, usted me hace acordar del otro día que le pedí a mi papá que me diera 50 pesos. ¿Y usted sabe lo que él me contestó? Apenas le dije, papi, ¿me das 50? Me dijo, ¿40? 30 es mucho. ¿20 para qué? Tome 10. ¿Y sabes cuánto me entregó? 5. Así está usted. Es que un montón de hombres. Sí, Marta, un montón. Sí. ¿Cuántos? 4. Para mí sí. Ah, bueno. Pero dígame la verdad, ¿cómo pasó con esos 4? No me diga mentiras, que ahí mismo me la pillo. Al principio bien. Al principio bien, o sea que el primero queda descartado porque con ese pasó bien. Listo, ese lo sacamos de la lista. Quedan 3. ¿Cómo le fue con los otros 3? El otro pensé que iba a ir bien. Uh-huh. O sea que viste regular. Mal. ¿Y tuviste algún hijo con él? 2. ¿Y esos hijos qué son para ti? ¿Lo máximo? Mi vida. Ah, ay, mira, yo decía, el que no cae día, cae noche, pero cae. Ahora resulta que ese hombre con el que le fue mal, resulta que le dio 2 hijos que son su vida, que son lo máximo. Yo sabía que en alguna parte me estaba diciendo mentiras. Pero ellos son mi vida. Ah, por eso, ahí me la pillé. ¿Usted cree que estar en embarazo y luego ir y tener una cesárea es muy bueno? No. Ah, pero lo que viene después sí, igual aquí. Si no hubiera sido por ese hombre, no tendrías ese par de hijos, así de simple. Pero muy guaches. ¿Muy guaches quiénes? Él. Ah, él. ¿Y es que acaso está viviendo con él en este momento? Entonces va a seguir sufriendo por... Dios me perdona volver a vivir con ese niño. Ah, bueno. Pero entonces le agradecemos que te dio ese par de hijos. Uno tiene que ser agradecido en la boda. En la boda y en la vida también, en las 2 cosas. Yo quiero mis hijos, ese señor no. Ah, no. Pero si no hubiera sido por ese señor, no los tendrías. Pues así sí. De simple. Y uno tiene que ser agradecido. Y no me vaya a decir usted que en esa luna de miel pasó maluco. Pues no. Ah, no, ya, quedó pillada. Conclusión, con el segundo también le fue bien. Quedan 2, vámonos con el tercero. Un rato. Un rato pasó bien, listo, queda descartado porque pasó bien un rato. Vámonos con el cuarto. ¿Qué tal es? Pero hasta ahora bien. ¡Ah! No, definitivamente es que es exagerada. ¿Usted la vio? No, con el cuarto voy súper. El cuarto es lo máximo. Y me decían que eran 4 con los que ha pasado y es que muy maluco. Y empiezo a hacer las cuentas y resulta que con ninguno. Oiga, ¿a usted quién le enseñó a ser tan exagerada? ¿A quién salió? Déjeme hablar un momento con su mamá. Doña María, ¿a quién salió esta zumbambica tan exagerada? Yo soy muy orgullosa. Sí, pero no exagerada, ¿o sí? También. Ah, también. Entonces, a buen árbol se arrimó. De tal palo, tal astilla. Hija de tigra sale pintada. ¿Y usted también era así con los hombres? No. Por eso peleaba. Ah, bueno. Entonces déjeme otra vez con su hija. Bueno, Marta, entonces hay que retirar esa idea que tenías porque veo que no corresponde con la acción envolvente de los hechos que hoy nos circundan. Entonces, ¿retiramos eso? Sí, perdonar. Esa, hay que perdonar. Pues perdonemos todo eso. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, cama a colocar. Algo bien bonito.
Si no tiene algo bien espectacular, bien bonito para poner, yo le regalo algo que tengo. Lo más hermoso que usted se puede imaginar. Quienes lo han visto lo admiran, pero muchísimo. Dicen, Aurelio, no habíamos visto algo así. Las mujeres alcanzan a decir wow antes de perder el conocimiento. Es una foto que me tomaron a mí en los Llanos Orientales en pantaloneta. Espectacular, si quiere la regalo. No, yo no puedo llevar eso. No. ¿Qué no le gustó de esa foto? No. Si parezco Tarzán. No, no es que no me haya gustado, sino yo no me la puedo llevar. ¿Por qué? No. ¿Se enojan en tu casa? Bueno, entonces coloque otra cosa distinta. ¿Qué va a poner? ¿Una foto de los hijos? Sí. Ok, entonces coloque una foto de los hijos. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. A mí me pesa haber castigado a mis hijos. ¿Te arrepientes de eso? Sí. Entonces retiremos esa culpa. Culpa, vámonos. Vámonos, perdónate, vámonos, vámonos, culpa. Fuera. Ahora que vamos a colocar donde estaba esa culpa. Amor. Amor. Tranquilidad. Tranquilidad. Y paz. Y paz. Ahora con esos sentimientos tan lindos en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Crecí sin papá. Crecí sin papá. A ver, miremos un pollito en el gallinero. Imagina el corral donde están las gallinas y una gallina está empollando un huevo. Después de un cierto tiempo el huevo se rompe y sale un pollito. Y ese pollito empieza a caminar con los otros pollitos por el gallinero. Y poco a poco ese pollito se va haciendo grande. Y al principio corre detrás de mamá gallina, al principio se acurruca abajo de sus alas, pero con el tiempo al pollito le va saliendo cresta. Se va haciendo fuerte, le salen garras en las patas, el pico se le hace más largo, más resistente. Y hoy es un hermoso gallo. Pregunta, ¿ese pollito o esa pollita crecía la del gallo? El gallo ocasionalmente se acercaba al pollito, pero el gallo caminaba por otros lados del gallinero arrastrándole el ala a otras gallinas. ¿O no le arrastraba el ala a otras gallinas? Sí. Claro, claro, es que así son muchos de los gallos. Pero a mí me hace falta. ¿Y ahora cómo crees que podemos succionar esa falta? Succionar y solucionar también, porque uno hace lo que le da gana con su cuerpo. A ver, a la Marta actual, ¿para qué le hace falta ese viejo? Piénsalo bien. Piénselo bien, a ver, a la Marta actual, ese viejo que le puede aportar, además de la herencia.
o ni siquiera la herencia. Nada. Compañía. Compañía. Y es que la compañía que tienes ahora, ¿qué tal? ¿No es mejor que la de ese otro viejo? Yo se lo cambio. Yo voy aquí a unos almacenes que llaman el Centro Comercial El Hueco, le llevo a la pareja que tiene, le entrego como parte de cambio, encima un poquito de dinero y digo que me entreguen otro viejo. ¿Cómo lo quiere? ¿Canoso? ¿Baboso? ¿Rengo? Usted dígame cómo, yo lo cambio. Pues esa compañía es buena, pero... Ah, pero, ¿cómo que es buena y pone pero? No reemplaza, no sabe que... no reemplaza. ¿No lo reemplaza? Te apuesto a que sí lo reemplaza. A ver, ¿por qué el viejo eso de tu papá no estuvo contigo? ¿Te dio cariño? ¿Te dio afecto? ¿Te abrazó? ¿Estuvo pendiente de ti? Dígame la verdad. No, en el poco tiempo que estuvo conmigo, sí. ¿Y qué le pasó? ¿Para dónde se fue? Con otro. ¡Ah! Y entonces se va con una desconocida. Dígame la verdad, ¿antes de ese viejo conocer a esa mujer, la conocía? No, que le iba a conocer. Entonces, decide irse con una desconocida y abandona a su hija. Usted está sufriendo por él, que fue capaz de hacer eso. Y usted me está diciendo que su pareja actual no lo reemplaza. No, reconsidere ese argumento que acaba de exponer, porque aquí, en el juzgado, acaba de ser rechazado porque no corresponde con los hechos. Así que busca argumento mejor. Entonces te sostienes en que tu pareja actual, ese buen hombre que tienes, no reemplaza a tu papá. ¿Sí lo crees? Papá es papá. Papá es papá. Vamos a hacer algo. Vamos a tus vidas pasadas a ver qué relación tenías con él antes de esta vida. Voy a contar de unas cinco y viajas muy profunda en el tiempo. Uno, profunda, muy profunda. Dos, no hay límites de espacio ni tiempo. Tres, sigue buscando, profunda. 4, 5, encuéntralo. Fue mi mejor amigo. ¿Fue mi mejor amigo? ¿Allí tú también eras hombre? ¿O eras mujer? Hombre. Era un hombre. Entonces eran un par de hombres amigos. ¿Y cómo te llamabas allí? Mm,
Alejandro. ¿Era una época vieja o reciente? Como en 46. ¿1946? Sí. Adelántate en esa vida a ver cómo mueres, cómo termina. Me dieron un tiro. ¿Estaba joven? Por ahí 27, 30. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo, de esa vida? Ya estoy cansado. ¿Vas hacia una luz o estás en la luz? Oscuro. ¿Es oscuro? Alejandro, ¿hay algo que te quieras perdonar de esa vida? No. No. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Marta? Desde pequeña. Desde pequeña estás con ella. Durante el tiempo que has estado con ella, ¿le has ocasionado algo consciente o inconscientemente? No. No. ¿Has tenido algo que ver con tristeza, con depresión ocasional de Marta? Ante la acompaño. La acompañas. ¿No has tenido nada que ver con el dolor en las piernas de ella? No. No. A ver. Alejandro, en tanto tiempo que han estado juntos, me imagino que algo tú quisieras que ella te perdone hoy. Pero si no le hice daño. No, es posible que no le hayas hecho daño, pero le puedes haber afectado en parte su proceso, lo que ella tenía que vivir. No sé. ¿Quisieras hoy seguir tu camino hacia la luz? ¿Hacia esa dimensión que te corresponde? Te cansa. Hágale pues. Despídase de Marta. Recoja todas las energías que tenga en este cuerpo, en otros cuerpos, y las liberas lentamente por esta parte del cuerpo de Marta. Vete, sigue tu camino hacia la luz. ¿Te preguntarán cómo me di cuenta de que era un espíritu y no ella? Por las fechas. Por la fecha no correspondía con ella. 1946. No daba para que fuera el mismo espíritu de ella en la vida actual. Bueno, sigue tu camino, Alejandro, vete en paz.
Y tú, Marta, ayuda, lo envuelve en una nubecita de luz. Ayúdalo a salir. Cuando lo hayas hecho, me dices. Ahora llena de luz todo el espacio que Alejandro ocupaba. Y ahora con esa luz, ese amor que va llenando más y más todo tu ser, vuelve a inspeccionar tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Examínalo. A ver si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. Los pies. ¿En los pies? Entonces voy a tomar esa energía que está en los pies y la voy a traer hasta tu mente. Permítele que se exprese, a ver qué o quién es. La estoy tomando, la estoy subiendo, va subiendo, va subiendo, sigue subiendo, va subiendo, va subiendo. Permítele que se exprese ya. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Marta? Poco. Poco. Durante el tiempo que has estado con ella, ¿le habéis ocasionado algo, aunque haya sido inconsciente? Mantenerla enferma. ¿Y qué buscas con eso? Me mandar. Ah, eres un enviado. Pero muy tonto me pareces. Yo sí sabía que hay espíritus tontos, pero muy pocas veces tengo la oportunidad de dialogar con uno. ¿Cómo es que tú, siendo un espíritu que puedes seguir tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde, te quedas en esta oscuridad como si fueras un borrego, un esclavo? Quédese aquí y no se mueva, y enférmela. Y tú, sonsamente, porque no lo pensaste, te pones a hacer caso. Pero es que me obliga. ¿A qué lo van a obligar? Usted es un espíritu. Nadie lo puede obligar, usted es energía del cosmos, usted es chispa de la misma fuente de luz que yo. Y además quedarse en los pies, a tener una vida bien arrastrada. Que se quede en el corazón, yo digo, me escogió. Arrastrada la vida de ella. No, y la suya, usted estaba en los pies. ¿No le parece una vida muy arrastrada? Y muy llena de pecueca. Pero eso fue lo que usted escogió, por bobo. Por dejarse disque pegar ahí. A ver, hermano, ¿se perdona por haber sido tan bobo? Hay peores. ¿Se perdona? ¿Para que siga su camino ahí hacia la luz? Claro está que usted puede esperar 5 años y dentro de 5 años decide si sigue hacia la luz o sigue ahí en esas pecuecas. Y que ya dentro de 5 años va a haber más pecueca. Usted lo decide. Y a lo mejor el que lo mandó, dentro de 5 años, él en la luz bien bueno allá, disfrutando. ¿Usted qué va a saber? Usted sabe lo suyo, pues usted no sabe lo de los demás. Entonces, ¿se perdona por haber sido tan bobo? Yo no soy bobo. Pues vamos a ver qué tan inteligente es. Yo le hago una prueba. ¿A usted le gusta jugar a la moneda? ¿A la caricello que llamamos nosotros? Sí, pero me gusta ganar. Ok, entonces se la voy a poner bien fácil. Con cara gana usted y con sello pierdo yo. Y va a ver si jugamos. ¿Quiere jugar? Es que vi arrastrada. Vi arrastrada a ella. Ah, bueno, pero usted me dijo que era inteligente. Y yo lo quiero probar.
a ver qué tan inteligente es. ¿Quiere que juguemos eso a la moneda? Y la tire usted para que después no diga que yo estoy haciendo trampa. Entonces ya sabe, si cae cara, gana usted y se va para la luz. Y si cae sello, pierdo yo. ¿Listo? Hágale. Espere pues. Y la tira usted para que después no diga que lo está haciendo trampa. A ver una moneda. Aquí tengo yo. Ya me acordé dónde. Le saco una moneda. A ver una moneda de estas. Entonces la voy a mostrar en la cámara. Esta es una moneda colombiana que por aquí tiene un ave. No veo bien qué ave es. Y por acá tiene un número 200. Entonces, tome, tire la moneda usted para que no diga que yo le engañé. ¿O la tiro yo? ¿Usted qué quiere, que me vaya? No, yo no quiero que se vaya, que ese hay 5 años. Al fin y al cabo yo estoy bien donde estoy. Usted es el que está por allá en la pecueca. Y si le gusta jugar la moneda, jugamos. Yo me arriesgo a perder. ¿Listo? Pero estoy cansado. Hágale pues. Entonces ya sabe, si cae cara gana usted y si cae sello pierdo yo. Entonces, ¿la tiro usted o la tiro yo? Tírala. Bueno, yo la tiro. Mire qué cayó. Mire usted mismo. ¿Qué cayó? Yo no puedo ver. Ah, pero le estoy diciendo que mire. Pues sí, soy ciego. Ay, es que no me has dicho que eres ciego. Entonces confiemos en una de las personas que están aquí. ¿Usted confía en ellas? ¿Confía? ¿Confía en alguno de los dos que están aquí? ¿O confía en mí? Confía en mi hijo. Confía en usted. Entonces, como en usted... mi hijo. A confiar, pues. Que le digas que cayó la moneda. ¿Cara o sello? Cara. Cara. Ganaste tú. Y el premio es irte a la luz. O sea que me tengo que ir. No, se tiene, no. ¿Quién dijo? Usted recoge el premio si quiere. Si no quiere, no lo recogen. Pero usted ganó. Y le va a la revancha todavía más fácil. Váyase. Luego que analice allá a quienes lo están esperando, cómo es la luz, regresa. O eso sí, no sabe a qué hora ya regresa. Y ya decide si se queda aquí y desperdicia el premio o se va para la luz. ¿Quiere aceptar la revancha? Pues revancha no, porque el que ganó fue usted, la revancha sería para mí. ¿Probamos? Me voy. Hágale pues. Pero regresa, no se me queda por allá, porque uno tampoco tiene que ser mal educado. Y uno tiene que ser agradecido con el que le dio posada tanto tiempo. Entonces suba pues. Recoge todas las energías que tenga aquí. Traiga todas esas energías que tenía en esas pecuecas, en esos pies. Y ve con ellas a la luz. Sube a la luz. Sube, sube. Vete en paz. Vete en paz. Le iba a dar la moneda, pero ya sé que usted no puede llevar nada allá. No le permiten. Ahora sí, mira quiénes te estaban esperando. Eras ciego aquí, allá ya no eres ciego. Allá no necesitas los ojos del cuerpo. Mira qué belleza. Pero ahora sí baja, porque ese fue el trato que hicimos. Que usted iba, pero volvía. Te regreso otra vez. Ahora sí. ¿Qué quiere hacer? Me voy. Entonces despídase con mucho amor de Marta y dele gracias por haberle dado posada todo este tiempo. Pues sí. A mí me mandaron. Perdona al que lo mandó. Porque allá en la luz no lo reciben con rencor. Es lo perdona. Mala. ¿Ah? Mala, mala. Pero usted fue el bobo que se dejó mandar. Ella sí manda al que quiera, pero solamente los bobos le hacen caso y usted le hizo. Entonces, ¿se perdona usted primero y la perdona después a ella?
Pues sí, porque me usaron. Hágale pues, que con rencor no las han entrado a la luz. Me usaron. ¿Ah? Me usaron. Sí, te usaron. Pero ya usted se perdona por haberse dejado usar. Bueno, váyase pues a la luz. Siga su camino. Y tú, Marta, ayúdalo a salir. Envuélvelo en una nubecita de luz. Ya. Bien. Ahora Marta llena de luz todo el espacio que este hermano ocupaba. ¿Ya? Ahora vuelve a examinar todo tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, y dime si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. Un punto. ¿Qué parte? Debajo del seno derecho. Ok. Entonces voy a tomar esa energía, la voy a tomar, la voy a llevar a tu cerebro, a tu mente, permítele que se exprese ya. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Marta? Como 28-30. 28-30. ¿Eras uno de los bebés? No. ¿Y por qué escogiste a Marta? ¿Qué te gustó de ella? Yo la quería. ¿La quería? ¿Y ya no la quiere? No, hermano, usted sí se le pasa el amor muy rapidito. En 30 años se le acabó. No. Pero cuando vivía la quería. Ajá. ¿Y ahora que ese espíritu no la quiere? Entonces usted simplemente por un caso... Me gusta estar al pie de hecho. Pero usted no me ha contestado la pregunta. Usted elude la respuesta. ¿La quiere o no la quiere? Sí. Bueno, yo ya sé que la quiere. Y ahora le hago la segunda pregunta. ¿La ama? Porque querer y amar es distinto. ¿O le explico la diferencia? Sí. Se la voy a explicar con un ejemplo bien sencillo de historia sagrada. El bebé que estaba haciendo que dos mujeres se pelearan. Estaban agarradas de las mechas Cristancha y Esculapia y decían que ellas querían al bebé. Y un soldado romano llegó a atender el caso y se rascaba la cabeza y decía: primera vez que veo dos lesbianas mamar de un mismo bebé. ¿Que usted lo quiere? Decía Cristancha. Yo también lo quiero, decía Esculapia. Y el pobre soldado no sabía cuál de las dos darle el bebé. Entonces llevó el caso al rey Salomón. Y el soldado dijo: su majestad, definitivamente no sé cómo resolverlo. Y yo: soldado, está facilísimo, saque su espada. Yo cuento hasta tres y usted parte al bebé por toda la mitad. Pero eso sí, no se equivoque, porque si le toca un pedazo más grande a la una, después la otra más el reclamo. Y usted sabe esa Esculapia que aquí no la aguantamos en el reino, como es de perecosa. Pues dicho y hecho. Su majestad empezó a contar uno, solo que él contaba en otro idioma, pues yo estaba viendo la traducción. Dos. Y cuando él dijo eso, una de las dos mujeres se tiró al suelo con la piel hecha gallina, erizada. Su majestad, es cierto que yo quiero al niño, pero también lo amo. Déselo a ella, no lo mate, no le haga daño, yo lo amo. Y en ese momento Salomón dijo: soldado, ya descubrí quién es la verdadera madre, déselo a esta. Pues bien, eso es querer y amar. Todas dos lo querían, pero solo una la amaba. Entonces ahora sí te hago a ti la pregunta. Tú me dijiste que quieres a Marta, perfecto. Es que uno puede querer por muchas cosas. ¿La amas?
¿Estarías dispuesto a desear lo mejor para ella? Sí. Entonces ahora sí. Desde la luz puedes ayudar mucho más a Marta que aquí debajo de un seno. Imagínese brasier ahí tallando bastante. Y usted ahí. Y que le pongan a uno ese brasier bien sudado en la boca. Entonces sigue su camino hacia la luz y desde allá ayuda a Marta. Y a lo mejor Marta en plena luna de miel con la pareja actual que usted sabe que se quieren, se aman. Y haciendo a lo que sabemos. Y usted ahí metido en la mitad. A que en pronto el otro se equivoque y le haga a usted lo que sabemos. Pues que él no sabe. ¿Ah? Él no sabe. Ah, bueno, pero en la oscuridad el que va a saber qué está haciendo y lo sabe en pronto ensartándose a usted. Entonces, mejor dicho, sigue su camino hacia la luz y deja de estarse arriesgando tanto. Y desde la luz ayuda a Marta. ¿O prefiere seguir ahí cuidando ese brasier? Es que cuidando el brasier. ¿Eso es lo que ha estado haciendo? Si será que les ha hecho. Ah, sí. Pero el punto que usted escogió para estar pendiente de ella fue ahí en pleno roce del brasier. Pues como cuando yo estaba vivo la quería harto. Ah, bueno. Pero ahora ya la ama y está dispuesta a que ella sea feliz. Eso le entendí a usted, eso me dijo. Entonces, ¿nos vamos ya para la luz? ¿Y desde la luz oramos por ella? ¿O quiere que juguemos también a la moneda? ¿A usted le gusta el juego? Entonces, ¿se va para la luz? Pues sí. Pues hágale, pues órale. Anda, recoge todas las energías que tengas en este cuerpo, en otros cuerpos, otros lugares, y vete a la luz. Y tú, Marta, ayúdalo. Envuélvelo en una nubecita de luz y lo ayudas a salir. ¿Ya? Ya. Ahora llena de luz todo el espacio que este hermano espiritual ocupaba. Coloca mucha luz en tu cuerpo. Y ahora con esa luz que cada vez te llena y te envuelve más y más, vuelve a examinar tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Y dime si espiritualmente está todo blanco. El abdomen. Entonces voy a tomar esa energía del abdomen, aunque ya yo creo saber quién es o quiénes. La va a traer a tu mente, a tu cerebro. Permítele que se exprese. Ya, hermano, ya te puedes expresar. ¿Eres uno de los bebés? ¿Perdona a tu mamá por lo que hizo?
¿Ibas a ser niño o niña? ¿Cómo te hubieras querido llamar? Gabriel. Gabriel, ¿perdonas a tu mamá? ¿O le damos látigo entre los dos? No, más. Ah, bueno. Entonces contesto de una vez, sí, la perdono. ¿La perdonas? Sí, porque no tengo la culpa. Hágale pues, perdone a su mami. Y convenza a su hermanito o hermanita de que también perdone. Vamos. ¿Iba a ser hermanito o hermanita? Niña. ¿Cómo se hubiera querido llamar? Albaluz. Bueno, Gabriel y Albaluz, llegó el momento entonces de que ustedes también sigan su camino hacia la luz. Despídanse de la mami. Ahora, mami, llena de luz todo el espacio que Gabriel y Albaluz utilizaban. Llénalo de luz. Y ahora con esa luz que cada vez te llena y te envuelve más y más, vuelve a examinar tu cuerpo y dime si espiritualmente está todo blanco. ¿Cómo está? Mucho frío. ¿En qué parte? Los pies. Entonces voy a tomar esa energía de tus pies, la va a traer hasta tu mente, permítele que se exprese. Ya. ¿Qué era el frío? No sé ni qué soy. Ah, eso te ayudamos ahora que te encuentres. O sea, que estabas perdido. ¿Quieres seguir ya tu camino hacia la luz? ¿Te ayudamos? Pues sí, porque yo no sé qué soy. Ok, en la luz no te preocupes, que allá descubrirás tu esencia. Entonces te vamos a ayudar a seguir. Marta, a este hermanito espiritual ayúdalo a ascender. Ya sabes, lo envuelves en una nubecita de luz, te despides de él y le dices que siga su camino hacia arriba. Vete en paz, vete a la luz, esa nubecita te lleva. Adiós. Adiós. Ahora Marta, llena de luz todo el espacio donde estaba el frío. Y vuelve a examinar otra vez tu cuerpo y dime si espiritualmente está todo blanco.
¿Cómo está? Bien. Entonces, ahora que esa luz te llena, te envuelve, te protege, que forma una campana que solo el amor, la alegría, la felicidad pueden pasar, quiero que vayas energéticamente, lo que llaman en astral, hasta tu casa. Deja tu cuerpo físico aquí. Recórrela y llénala también de luz. Como si tuvieras un aerosol espiritual que desprende luz. Con ese aerosol espiritual llena de luz todos los lugares que tú recorres. Como si fueras una mamá Noel llena de regalos, pero en este caso es luz. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! Y repartiendo luz por todas partes. En los negocios, en tu casa, en la casa de tu hermana. La luz es más poderosa que las tinieblas. Siempre, siempre la luz ha vencido a las tinieblas. Nunca ha sido al contrario. Cuando hayas determinado que ya es suficiente, cuando hayas acabado de hacer ese recorrido, me dices. ¿Ya? Pero hay dos cuartos que me toca es como prender una hoguera. ¿Y qué problema hay? Es una hoguera espiritual, enciéndela para que retire esas tinieblas de allí. En oscuros. Llénalos de luz. Si hay que encender una hoguera espiritual, enciéndela. ¿Ya? Entonces, ya puedes regresar a tu cuerpo. Regresa, regresa. Ahora, imagina dos pantallas. En la número uno, la anterior Marta, mal genio, explosiva, fosforito, huraña, a veces mal encarada y las otras veces también. Y en la otra pantalla, en la número 2, coloca la nueva Marta, alegre, carita feliz, sonriente, positiva, optimista. Y supongamos que hay una empresa que está contratando personal y entrevistan a las dos. A la de la número 1, mal genio, intolerante, impaciente, a veces depresiva, y entrevistan a la número 2, carita feliz, sonriente, optimista, alegre, vida. ¿A cuál de las dos le dan el empleo? A
feliz. Claro, es que eso es evidente, es ultrasónico, es imponderable. El buen humor, el buen amor abre las puertas del éxito. La otra es explosiva, cojonuda, mal carácter ante la sierra. Ahora sí, ¿cuál de las dos tú quieres ser? La feliz. Claro, hiciste una decisión muy inteligente. Muy. Entonces coloca la feliz, la optimista, la positiva. ¿Ya lo hiciste? Ahora que te sientes feliz, optimista, positiva, alegre, buena vibra, buena onda, buena energía, busca en todos los rincones de ese corazón y esa mente a ver si hay algo más que quieras cambiar o retirar. El rencor. Así es que eso es un veneno que uno se toma pensando que es el otro el que se va a enfermar. ¿Lo retiramos completo? Sí. Entrégamelo. Rencor, vámonos. Ay, yo lo retiro, yo lo retiro, yo lo retiro, yo lo retiro. Yo retiro ese rencor. ¡Ay! Me mordió. ¿Qué mordisco me pegó? Es que estaba bien bravo. Ya, lo logré sacar. Pataleó, pero me lo llevé. Ahora, ¿qué vamos a colocar donde estaba ese rencor? Tengo una foto espectacular que me tomaron en los llanos. Si quiere, la regalo. ¿Qué colocaste? Mi familia. Coloqué a mi familia. A ver, hazme una lista. Yo quiero saber a quiénes pusiste. Me asusta. Me asusto. ¿Muchos? ¿O poquitos? Los que son. Ah, coloqué a los que son. ¿Y colocaste a tu pareja? Tú no me ha contestado, si lo colocó o no lo colocó. No. ¿Ah? Yo lo quiero, pero es que lo primordial para mí son mis hijos. Bueno, entonces colocaste a tus hijos, arriba en el pedestal. ¿Y más abajo a quién colocaste? A él. A él. Ah, eso sí. Que primero fueron ellos. Ajá. Listo. Y después fue él. Ahora que ya tienes ese pedestal, ahora que tienes ese monumento, ahora que tienes todo ese amor, toda esa alegría, toda esa felicidad, ¿consideras que estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso? ¿O hay algo más que quieras cambiar o retirar? Por ejemplo, el miedo a los aviones. Uy, sí. Yo le hago una pregunta, ¿ese avión es suyo? No, pero no me gusta la velocidad. Ah, no, es que despacio sí tampoco, ¿acaso es un globo? Y uno va en un avión para llegar rápido. Entonces, ¿qué ventaja tiene irme yo en un avión bien lento? ¿Me voy en bus, que me cuesta más barato? No, pero tampoco. No, uno se va en un avión es para llegar volando a donde quiere ir.
Del afán no cae en el cansancio. Entonces, ¿qué se quiere? Yo tampoco la voy a obligar a que se vaya en avión. Usted fue la que me dijo que le tenía miedo a los aviones. Y le quitamos el miedo a los aviones para que monte en avión. O si no, ¿qué gracia tiene? Le quito el miedo al avión y se va en bicicleta. Esa es su decisión. Nos quitamos el miedo y lo dejamos. Al fin y al cabo, si no va a montar nunca en avión, entonces, ¿qué problema hay que le tenga miedo al avión? Es como el que le tenía miedo a los dinosaurios. ¿Y qué problema hay que le tenga miedo si hace muchos años se acabaron? Entonces, ¿dejamos el miedo al avión o lo quitamos? Es que a veces hay paseos ricos. Ah, pero usted como no le gustan los paseos porque uno llega muy rápido en avión. Usted prefiere los paseos lentos. Usted me dice, si dejamos el miedo al avión o lo quitamos. Quítemelo porque yo quiero viajar. Hágale, eso sí, pues. Ya. Los que tienen que preocuparse por el avión son el piloto, las azafatas y el copiloto de vuelo, porque ellos perderían el empleo si le pasa algo al avión. ¿Quién tiene problemas? El dueño del avión, que tiene que hacer el reclamo a la compañía de seguros. Usted no. Ese avión acaso es suyo. Usted monta de aquí hasta aquí, hace el paseo que quiere hacer y se regresa. En cambio, el capitán y las azafatas tienen que volar todos los días en ese pájaro de acero. Pues tampoco es que sea acero, es de aluminio, pero es un pájaro. Entonces, ¿retiramos ese miedo al avión y se lo damos más bien al capitán y las azafatas? Que fuera suyo el avión, uno dice, bueno, es que sí, tiene miedo porque es que es de ella. Dígame, ¿la verdad es suyo? Entonces, ¿damos el miedo o lo quitamos? Eso es lo que llamo un miedo ajeno. ¿Lo retiramos? Ahora retiremos eso. Retiremos el miedo al avión. Vámonos, 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 fuera. Ahora acá vamos a colocar donde estaba ese miedo al avión. Algo bonito, agradable. Una nave, pero bien sofisticada. Una nave bien sofisticada. ¿Un ovni? Mire qué maravilla. Le tenía miedo a los aviones y ahora ya acaba de colocar un ovni en el corazón. Muy bien, ese ovni te quedó espectacular ahí. Un ovni cósmico. Porque es que a mí no me gusta montar en esos tiestos viejos. No, no, hay que montar en cosas modernas. Una nave espacial. No, no monté en una buseta vieja. No hay riesgos. Pudiendo montarse en lo bueno. Claro, hay claro. Que estrenar. Hágale. Hay que ir rápido y un ovni muy rápido. Ahora que ya sientes esa nave en tu corazón, en tu mente, ¿consideras que estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso? Oye, yo le tengo mucho miedo al agua. Vea, dejémonos de vainas. Que usted, antes de llegar a este planeta Tierra, era un pez. Usted tenía cola. Era larga y era cabezona. Y se movía en el líquido. Y ganó una competencia en el líquido para llegar a un determinado punto. Y ya cuando llegó al planeta Tierra, le tocó estar 9 meses... nadando en el agua, ¿o no? Sí, pero yo casi me ahogo. Ah, es que casi no es lo mismo que hacer. ¿A usted quién le dijo eso? Casi salté, no salté. Casi corrí, no corrí. Casi me tomé el jugo, no me lo tomé. Pero tomé casi agua. Me caí, no me caí. Tomé agua. Ah, tomó agua, pues no se ahogó. Los peces también toman agua todo el tiempo. ¿Usted ha visto un pez ahogado? Dígame, ¿la verdad ha visto algún pez ahogado? No. Ah, ¿y ellos toman agua todo el tiempo? Es que casi no es lo mismo que hacer. Casi me muero, no se murió. Casi me ahogo, no se ahogó. Casi me caí, no se cayó.
Entonces me preocupo por el casi, en vez de disfrutar el que tengo. Entonces, retiramos el miedo al agua. Teniendo en cuenta que tu cuerpo en su gran mayoría es agua, que naciste en agua, que has flotado en agua. Sí. Entonces retiremos eso. ¿Cómo le parece? Más del 80% del cuerpo de ella es agua. ¿Es que miedo al agua? Ya, fuera. ¿Ahora qué vamos a colocar donde está el miedo? Tengo una foto espectacular por si la quiere poner. Yo tengo otro mejor. ¿Cuál? Un buque. Entonces coloque pues un buque. Un buque en el océano. Pero nuevo. No, ese buque nuevo y de última tecnología, eso le quedó espectacular. Porque a mí no me gustan las cosas viejas. No, entonces va a tener que cambiar a la pareja que tiene. Ah, es que eso es diferente. Ah, eso es distinto. A mí no me gustan los muchachos. Eso, coloquemos un buque bien bonito ahí. Última tecnología. Un barco, mejor dicho, espectacular. Y ahora que ya tienes ese barco espectacular en tu corazón, ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar? Nada más. Entonces, ¿estás lista para regresar? ¿Sí? Me dice cuándo hago el conteo. Estoy intranquila. ¿Estoy intranquila? ¿Y por qué estás intranquila? Cena de mi sobrino. ¿Qué le sucedió? Se accidentó. Pues preguntémosle cómo está, porque lo que murió fue el cuerpo material de Ángel. Él tenía cuerpo, pero él no era cuerpo. Pregúntale a Ángel que si él está bien. ¿Qué te dijo? Que no ha podido ascender a la luz, pero que está bien. No ha podido todavía ascender a la luz. Pregúntale a tu sobrino que si tú lo puedes ayudar. Me dice que sí, porque yo fui la mamá. Que tú fuiste su mamá. ¿Y tú sabías eso? No lo sabías. Bueno, ya sabes que tienes un ángel en la luz. Ayúdala a trascender. Despídete de Ángel para que él siga su camino. Me dice que yo soy la tía, pero que más que tía soy la mamá. Ya entendimos. Porque antes nos puso a pensar, bueno, porque Ángel hizo esta afirmación, que eras una tía, pero que te quería como la mamá. Entonces despídete de Ángel para que él siga su camino hacia la luz.
te voy a cuidar. Te voy a cuidar. Ángel, te voy a pedir también que ayudes a tu primo. Yo mantengo pendiente de ellos dos. Porque no es que mi tía me recogió. De la calle. Ajá. Yo fui el que no quise estarme con ella. Pero ella por eso la cuida. Ok. Entonces, Ángel, sigue tu camino hacia la luz. Vete en paz. Antes de irme, quiero decirle que no vaya tanto al cementerio. Que no vaya tanto al cementerio. No. Porque ella sufre más que mi mamá. Ella sufre más que mi mamá. Explícale que tú no estás en el cementerio. No, es que ya me tienen la foto. ¿Y para qué pusieron tu foto allá? Ni que fuera un lugar muy agradable para estar. Y yo veo que cuando ella checa, es muy triste. Claro. Entonces convence a ese par de viejas de que quiten esa foto de ahí. Pero si mi tía ya le dijo a mi mamá. Mi tía mamá ya le dijo a mi mamá. Ajá. ¿Y por qué no hace caso tu mamá? Yo no sé. Muy terca. Ella lo que me contestó era que la mujer de él. Pero yo... Bueno, entonces convenza pues a su tía de que no más cementerios. Allá no hay sino huesos, allá que van a estar los espíritus. Ni tan tontos que fueran, ni que hubieran vivido ahí en su vida como para ahora estar muy contentos, muy satisfechos allí en ese lugar, esas habitaciones que no tienen ni puertas ni ventanas, eso tan oscuro y tan estrecho, y la gente pensando que ahí están los espíritus, que van a estar cuidando un montón de huesos amarillentos. Pero ellas que creen en todo eso. Ah, es que esas viejas se creen todas esas tonterías. Mi mamá tía no le gusta eso. Ah, bueno. Convence a tu mamá de que bote también esas ideas lejos, que las tire. Porque es que votar en España es rebotar como un balón. Que tire eso lejos a la basura. Bueno, Ángel, despídete de tu tía mamá porque ya necesitamos regresar. Tú sabes cómo es el tiempo en televisión. Es inexorable. Y ya se nos cumplió el tiempo. Ya me voy. Despídase de esa vieja. ¿Ya se fue? Ahora sí consideras que estás lista para regresar y disfrutar de tu vida futura que hoy comenzó. Sí. Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta, aunque no lo conozcas. Imagina esa playa, imagina las palmeras, imagina la brisa, imagina las olas. Imagina una vieja bien feliz allí, a Marta. Con su pareja, como un par de palomos. Y mientras disfrutas esa playa imaginaria,
Voy a contar de 1 a 5 y con cada número vas regresando lentamente al presente, a tu cuerpo, al lugar en el que estamos. Abrirás tus ojos al llegar a 5 y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo. Vas a despertar súper feliz, súper contenta. 1, vas regresando poco a poco. 2, te sientes liviana, ligera, flotando como si fueras una pluma. ¿De dónde? De mariquita. En el aire. 3, sigue regresando. 4, preparada que va a despertar la mujer más feliz de mariquita. Preparada. 5, despierta. ¿Qué sensación tienes? Libre. Libre. No me duele nada. ¿Contenta? Sí. ¿Permites compartir esta experiencia? Sí, pero no hay modo de qué. Sí, sí hay modo. Listo, yo lo hago. Es que mariquita ve mucho eso y me... Listo. Quedo.